estás escuchando esto, es que recibiste mis cartas. Rezo a Dios porque estés bien y vengas armada con el poderío de las fuerzas aliadas. Tengo muchas cosas que contarte, demasiadas, pero ante todo, que me equivoqué. Vaya si me equivoqué, sobre el Reich, sobre ti, sobre todo. Cuando regresé a casa y me quedé a cargo de la tienda de nuestro padre, estaba enojado, furioso. No solo tuve que abandonar mis estudios de Heidelberg para cuidarlo, sino que el profesor Lennart, mi mentor, mi ídolo, el responsable de la Deutsche Physik, decidió jubilarse en mi ausencia. Mi sueño de participar en el renacimiento de la ciencia alemana había muerto. Perdí la esperanza. Fue una mala época. Sé que nuestras peleas fueron empeorando. Ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Estaba convencido de que el partido nazi auguraba un futuro brillante para nuestro pueblo, y tú solo veías oscuridad. Lo viste más claro que yo. No te culpo por irte. No te culpo por tu silencio. Me dijiste que tenías pensado desertar, que tenías contactos en Cambridge y que querías unirte al servicio secreto británico. Siempre tuviste claros tus objetivos, pero los míos se hicieron añicos. Te digo esto para que lo entiendas. Marie, cuando lo encontraron lloré. Cuando los obreros llegaron de la mina y nos contaron lo que habían descubierto. Esa legendaria reliquia. Por eso vine aquí. Ese era mi cometido. Llevarle la poderosa espada del conquistador a nuestro Führer. Mi vida volvía a tener sentido. Yo fui el que envió el mensaje a los nazis. Mi contacto de la universidad me presentó a Richard Baja. Luego, fue cuestión de días hasta que la Hannover se presentara con todo un batallón de tropas. Yo fui el que acompañó al Dr. Straub hasta la capilla y le enseñó la espada de Barbarroja. Fue como arrimar el fuego a la pólvora. Straub puso Mirelburg en cuarentena. Sabía que nuestro pueblo pequeño era la tapadera perfecta. Los lugareños podían seguir con su vida, pero no irse. Leían, filtraban, quemaban o reescribían su correspondencia. Los que hacían preguntas eran fusilados. Ahí fue cuando empecé a replantearme mi lealtad. Las salinas se convirtieron en un laboratorio. La empuñadura de la espada no se movería de su lugar de reposo. El líder de las tropas, el Gruppenführer Heinz Richter, lo juraría y perjuraría en los túneles. Era lo único que el Dr. Straub podía hacer para evitar que redujera la capilla a escombros. De esos dos, no podía salir nada bueno. Me presenté al Dr. Straub con todo el fervor y la ambición que pude reunir. Él vería que el destino me había puesto en el lugar correcto, en el momento adecuado. Le expuse mis notas y parte de la investigación que realicé con Lena. Y él me miró por encima del hombro. Alegó que mi trabajo era de aficionados y apenas estaba documentado. Pero al final, dijo que podría ser útil, pues conocía la materia. Y como un idiota desesperado, le di las gracias. Estaba agradecido. Sabía lo de nuestro padre, Mario. Se enteró de que sus diseños armamentísticos ayudaron a los Kaiserling Marinen. Pero él se rió. Se reía de que el brillante Heinz Fischer terminara siendo juguetero. No me aguanté al decirle que nuestro padre eligió fabricar juguetes como penitencia, para repartir felicidad cuando antes solo repartía muerte. Debía haber escuchado a nuestro padre. Debía haberle hecho caso. Aquí han hecho cosas espantosas, monstruosas. Straub es más perverso de lo que puedas imaginar. Está tan centrado en crear al Reich definitivo que no le importa nada más. No se detendrán de nada, Marie. Straub estaba obsesionado con la empuñadura y la extraña fuerza que la ataba a la montaña. Richter solo quería convertirla en un arma. Las discrepancias surgieron desde el principio. Este conflicto supuso la perdición de todo, pero también mi primer atisbo de esperanza. Verás,
preocupación de Stroff era tal que pasó por alto algo de vital importancia. Algo que literalmente estaba a su alrededor. La capilla era algo más que un mero lugar de reposo para la pieza de la legendaria espada del emperador. Era como nos decía nuestro padre Marie. El arte relata una historia, y las tallas y estatuas que rodean la empuñadura me contaron una que jamás imaginé. Hay algo más que un tesoro enterrado. He descubierto pistas que explican por qué desarmaron la espada, por qué la ocultaron y por qué era tan inaccesible. Aquí obran fuerzas que existen al margen de la historia. Fuerzas ocultas, un secreto más oscuro de lo que Herr Himmler jamás pudo imaginar. Por desgracia, Stroff encontró algunas de mis notas sobre estas posibilidades. Montó en cólera y solo se tranquilizó cuando repetí lo que me dijo él. Que mi trabajo era de aficionados y apenas estaba documentado. Estaba buscando más pruebas. Él se calmó y se fue. Poco después, empezó a traer obras de arte robadas al búnker. Se quedó con la base de mi idea y siguió adelante. Si Stroff hubiera colaborado conmigo en esto, podría haber profundizado en la razón por la que el arte contiene las pistas necesarias para liberar la empuñadura. Pero no, para Stroff, la información es un arma. Se la guarda solo para él. Esa es su mayor debilidad. Marie, voy a hacerte lo más directo posible. Hay otras fuerzas que conocen la existencia de la espada y sus poderes y están actuando para alejarla de nosotros. Una organización secreta, una camarilla con la misión de mantenerla oculta. Soldados, artistas, ingenieros, no sé hasta dónde llega. Pero ahora Stroff está al corriente, y tú también debes saberlo. Primero, busca las pinturas de aquellos que se opondrían al partido nazi. Tengo la sospecha de que serán las más susceptibles a ser reclutados para esta causa. Segundo, mi investigación me ha llevado por caminos que se alejan de Middelburg. De Alemania. Ay, prepárate para embarcarte en un viaje. Creo que es todo lo que puedo compartir contigo. Stroff sospecha más de mí cada día que pasa. Querida hermana, he estado preparando una forma de derrotar a Stroff y su maldad. He saboteado su trabajo. He escondido armas y herramientas que te darán el poder de contrarrestar el horror que crece bajo la montaña. Tengo la esperanza de que consigas perdonarme. Yo debo ocultarme ahora. Estoy a punto de liberar el arma más poderosa de Stroff. No te prometo que sobreviva a lo que pasará ahora. Pero rezo para que te abra un camino que te permita avanzar en esta pesadilla. Y de ser así, estoy seguro de que triunfarás. Naciste para esto, y yo siempre te admiraré por eso.